Este martes, Patricia Mercado impartió la conferencia Liderazgo Social de las Mujeres y las Empresarias en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Campus Saltillo, ante más de 100 mujeres empresarias invitadas por el Instituto Coahuilense de las Mujeres. El liderazgo social, digamos, es un liderazgo de una minoría, pero somos una minoría más grandota. Somos una minoría que ya tiene capacidad de incidir, de negociar, de construir puentes de este tipo. Es decir, era una, eran dos, eran mujeres muy aisladas. Siendo el tema principal las mujeres y el liderazgo en la sociedad y la política de nuestro país, Patricia Mercado hizo hincapié en que lo único que se necesita para que las mujeres destaquen es querer hacerlo. Yo creo que necesitan decidirse, necesitan salir con lo que han aprendido, con su inteligencia, con su corazón, con su experiencia de vida, hablarle a los ciudadanos. Creo que los ciudadanos necesitan cada vez más que les hables de los dolores de la vida cotidiana y no solamente de los grandes temas del país, ¿no? Creo que los grandes temas del país tienen que conectarse con la vida cotidiana de la gente. Creo que las mujeres, de alguna manera, ahí hemos estado. Podemos generar un discurso más directo frente a los ciudadanos. Entonces, creo que es decidirnos a hacerlos, generarnos una meta, un plan de vida en los próximos 5 o 10 años, a dónde quiero llegar, qué quiero ser, y que dentro de ese plan de vida pues sea generar un cambio donde ellas quieran, donde se lo propongan, digamos, como líderes, y poder generar seguidoras para su visión y para su propuesta. Creo que las que lo hagan lo van a hacer muy bien, van a generar buenos liderazgos y vamos a ayudar a que nuestra sociedad sea una sociedad más, ahora sí que más de veras hombro con hombro. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Ana Ponce.